Dos dominicanos conectaron de cuadrangular en el béisbol de Grandes Ligas. Revisamos el Plátano Power. Los Marineros y los Blue Jays. Toronto buscando barrer la serie ante Seattle y tenían a Kikuchi en la lomita. En la primera entrada ante Julio Rodríguez. Se lo llevaba por la vía del ponche. Gilbert, el abridor de los Marineros en la primera entrada ante Vladimir Guerrero Jr., a quien dominaba con elevado que sin problemas capturaba Julio Rodríguez, que en la sexta entrada ante Kikuchi conectaba su primer hit del partido luego de dos ponches ante Kikuchi. Nos vamos a la baja de la séptima con Vladimir Guerrero Jr. Venía a enfrentar una vez más a Logan Gilbert y esta vez destrozaba la pelota. ¡No la busquen más! ¡Hasta el segundo piso! Se iba el tercer cuadrangular de la temporada de Vladimir Guerrero Jr. para empatar el encuentro. ¡Y qué clase de majaguazo! A más de 114 millas por hora salía este batazo que recorría casi 460 pies de distancia. Este entra entre los 5 jonrones más largos de Vladimir Guerrero Jr. y obviamente se iba en cualquier estadio de Grandes Ligas. De 4-1 se iba Vladimir en el día de ayer. Llega a 5 empujadas. Aquí vemos una vez más ese majaguazo que enviaba este partido a entradas extras, donde los Marineros ganaban 6-1. Los Cerveceros y los Rojos. Luego de un pequeño retraso por lluvia, todo listo para jugar pelota. Green era el abridor de los Rojos. Miley lo hacía por los Cerveceros. Y en la segunda entrada, aquí con rodado al shortstop, dominaba a Eli de la Cruz, que con su velocidad aquí casi provoca que bote la pelota a Adames. Nos quedamos con Eli ahora en la quinta entrada ante un nuevo lanzador y aquí le pega fuerte hacia el prado opuesto. No la busquen más. Esta pelota está del otro lado. Tercer cuadrangular de la temporada para Eli de la Cruz. Todos ante los Cerveceros. Y fíjense, a más de 110 millas por hora en este batazo de la Cocoa, que sigue dando buenos frutos. Su séptima carrera remolcada, batea 3.18 y sigue mostrando poder para sacarla por todas partes. Veamos acá otro ángulo de este tablazo. Los Cerveceros ganaban 7-2 el encuentro y así revisamos el Plátano Power. Ya sabes, comparte este video, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita. Nos vemos en una próxima.